Hola a todos, soy Juan Miguel López Barea, uno de los concejartis de Blasphemous. Si me seguís ya lo sabréis, pero si no, para que lo veáis, estoy vendiendo ahora mismo unos dibujos originales del juego, del proceso de creación, que hice porque, bueno, un día no pude usar el ordenador y los hice, digamos, en físico. Entonces he puesto en eBay una subasta de momento para vender este, aunque tengo otros que los pondré a continuación. Este es el matraz biliar del juego, sí. Es este objeto que se estrella al penitente en la cara y con el que se cura. Y bueno, en esta hoja que pertenece a este cuaderno, pues como veis, la he cortado, la he separado para poderla vender, porque en este cuaderno también tengo otras cosas que no vienen al caso. Y bueno, pues esto es lo que estoy vendiendo. Es, como veis, está hecho en tinta, los bocetos de arriba, ¿no? Un poco de con tinta, con bolígrafo, rotulador rojo, y estos bocetos de abajo, pues están hechos también con, bueno, en este caso sería con témpera y acuarela ahí muy, muy, muy espesa, y también un poco de lápiz acuarelable tiene encima. No sé si se ve por aquí. El papel, pues este papel marrón, que tampoco tiene un gramaje especialmente alto. Y bueno, pues está un poco ondulado por el hecho de haber usado pintura al agua, claro. Pero bueno, yo creo que es un objeto que es muy interesante a lo mejor tenerlo si soy fan del juego. Y bueno, ya os digo, estoy subastándolo en eBay. Tengo el enlace. Por ejemplo, en mi perfil de Instagram y en sitios donde, como por ejemplo en Twitter, donde sí puedo poner enlace, pongo el enlace directamente. También tengo otros dibujos que quiero a lo mejor venderlos a continuación. Si este se vende, que por cierto lleva ya como lleva cuatro personas que han pujado por él, o bueno, creo que son dos personas que han pujado dos veces. Y bueno, esto por ejemplo sería otro de los dibujos que pondría en eBay. Que esto es, bueno, cuando el diseño de Gracias ya estaba, digamos que ya había algunos diseños, pero hacía falta que se hiciera como una vista de tres cuartos de frente y de espaldas, ¿no? Pues lo hice el lápiz encima de un papel que tenía por ahí. Además, un papel viejo, súper viejo, porque es de casa de mi abuelo, vete a saber de cuándo es. Pero bueno, así parece más antiguo y más interesante. Y luego otra cosa que me pidió Enrique cuando estaba ahí en esta situación que no podía usar ordenador, pues esto fue otra cosa que hice, que si lo habéis jugado al juego, lo reconoceréis de la primera introducción, que son los bocetos. Los bocetos, antes de pasar todo esto a pixelar, digamos, viendo el orden, la secuencia, cómo iba a ser, como un storyboard, ¿no? Esta mítica secuencia donde se echa el casco de sangre encima, y lo tengo. A ver. No sé si esto venderlo todo junto o cómo. Déjamelo a lo mejor en comentarios a ver qué opináis y si os interesa alguno. Y luego, por ejemplo, también tengo el boceto de esta, la primera introducción, creo, del juego, ¿no? Donde se ve como la creación de Mea Culpa, ¿no? Con esta figura que se pega golpes en el pecho con
con la figura del retorcido, ¿no? Está puesto aquí en la esquina el orden. 1, 2, 3A, 3B. Bueno, es que estábamos viendo, digamos, en qué. Esto era como para clarificar, ¿sabes? Este es una animación, entonces sería como dos frames distintos de la animación. El 3A iría primero, el 3B segundo. Y así. Esto he hecho el lápiz, lápiz normal de toda la vida. Con lápices también, creo que estos eran acuarelables. Lo que pasa es que al final no he usado agua. Bueno, de hecho aquí tengo como las instrucciones de. Las instrucciones de haber hecho esto. A ver. Cutscene. Frame en negro, mi culpa. Tía arrodillada, golpe en el pecho. Con un retorcido en silueta, plano lejanillo de espaldas, desde arriba picado. Bueno, y así tengo como todos los planos que sería, las instrucciones que me dio aquí el amigo Enrique Cabeza. Y esto, por ejemplo, es otra que no se llegó a utilizar. De hecho, mira, por detrás tienes como unos bocetos de unos planos de mi hermano, que es arquitecto. Le cogí este papel para hacer estos dibujos. No, este es el penitente, así en primer plano, con. ¿Cómo se llama? Los hermanos Eclesia por detrás, ¿no? Ya está. Luego tengo este, por ejemplo, también que lo voy a enseñar como curiosidad, pero que no lo voy a vender, se lo voy a dar a una amiga. Que es una pintura al óleo, está hecha sobre papel, simplemente un papel, esto que se usa para imprimir cosas con mucha tinta en color, está como. Tiene un poco de imprimación. Que está muy guapo, pero como esta persona ya me la pedía. Bueno, me ofreció comprarlo, pero yo creo que se lo voy a dar. Y ya está. Pues lo dicho, si os molaría tener esto, este concept, que ya como habéis visto no hay mucho, con lo cual es más raro todavía y más único, pues lo tengo en eBay, os comparto el enlace. Y la puja va ahora mismo por 107 euros, esta pintura, 107 y algo. Y bueno, han pujado muy pocas personas, no sé si es que, bueno, no la ha visto mucha gente o qué. Y ya está, si eso a lo mejor, otro día me gustaría a lo mejor hacer otro vídeo enseñando mis movidas aquí, mis otros cuadros. Que no tengo muchos, pero bueno. Algunos tengo, como por ejemplo este pobre pajarito muerto que me encontré un día y lo cogí de modelo. O bueno, mis copias a lo mejor aquí. Esta es la última que estuve haciendo. Aunque últimamente no tengo mucho tiempo para estas cosas. Pero bueno, si yo veo que a lo mejor trabajo en cosas en tradicional, en pintura, y luego soy capaz de venderlo, pues a lo mejor puedo plantearme trabajar mucho más así. Porque claro, obviamente es más lento que trabajar en digital. Pero bueno, si luego a lo mejor le puedo sacar algo más, pues eso me compensa por otro lado. Pues nada. Espero que haya gustado lo que habéis visto. Y eso, ahí están los enlaces. Y ahora seguramente me voy a grabar en inglés diciendo lo mismo. Adiós.